Atención, porque hoy pues va a estar el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, porque hay un evento estrechando lazos entre Panamá y Puerto Rico. Don Manuel Sidre, bienvenido a Panamá y buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a ti, a todos los amigos que te escuchan, que son, sé que son muchos, ¿verdad? Y agradezco muchísimo ese popurrí histórico que compartiste con nosotros hoy, ¿verdad? Me parece que la historia marca eventos importantes y quisiera que de aquí a unos años esta entrevista que vamos a tener sea precisamente un comienzo de unas relaciones bilaterales exitosas entre Panamá y Puerto Rico, ambos como puertas importantes, Panamá hacia Centroamérica y Sudamérica, Puerto Rico hacia la economía más grande del planeta. Así que con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Don Manuel, lo primero, porque ayer se logra un acuerdo de las dos instituciones de salud panameñas más importantes para realizar compras conjuntas de medicinas. Pues ustedes llegan en un momento en el cual Puerto Rico puede estar entre los principales países productores de medicinas del mundo. Escuchaba precisamente la entrevista anterior y sin duda alguna, Puerto Rico produce 7 de los 20 medicamentos más importantes del planeta y hay 5 de las 10 operaciones más grandes del mundo con base en Puerto Rico. Sin duda alguna, la compra directa a estas industrias farma en el mundo entero, en este caso Puerto Rico, pudiera ser de gran ventaja para los países para aminorar el costo de medicamentos. Es algo que no necesariamente está en nuestro control, pero sí como territorio donde hay una presencia importante de este sector, pudiéramos ayudar muchísimo en el cabildeo para lograr algún tipo de acuerdo que permita a jurisdicciones, en este caso Panamá, adquirir medicación directa de estas compañías que producen en Puerto Rico y que pudieran sin duda alguna abaratar los costos de medicamentos en la República. Sobre la relación de Panamá y Puerto Rico, ¿está ligada al TPC también entre Estados Unidos y Panamá? Es decir, ¿Puerto Rico puede ser parte de este TPC? Bien, Fernando, no te escucho bien. Ok, la pregunta es, ¿el TPC con Estados Unidos implica también el comercio con Puerto Rico? Bueno, en el caso de Panamá, que no está insertado en el acuerdo de libre comercio de Centroamérica y República Dominicana, pero sí tiene un acuerdo con los Estados Unidos de adquirir y de entrar productos panameños libres de aranceles a los Estados Unidos. Eso sin duda alguna abre una oportunidad. Es un tema que pudiéramos estar hablando en el día de hoy con la embajadora de los Estados Unidos, nuestra amiga Mari Carmen, sobre esta posibilidad, seguro que sí. Don José Blandón está con nosotros, don Manuel Fernando, Sidre. Discúlpame, no te escucho bien, te oigo muy bajito. El ingeniero José Blandón Castillo está con nosotros. Ahora te escucho. Vale. José, salud. Buenos días, salud. Un placer. Buenos días. Muchas gracias. Es un placer conversar con un puertorriqueño. Yo estudié en Puerto Rico y tengo un gran aprecio. Pues Puerto Rico, mi hijo mayor es hijo de una puertorriqueña. Oiga, mira, vaya, para que vea usted, nosotros tenemos Puerto Rico y Panamá una gran posibilidad de desarrollo. Incluso Panamá en el Caribe debería tener mayor desarrollo, dada nuestra posición geográfica. Voy a aprovechar su conocimiento. Entiendo, usted viene con el embajador. Gobernador. Pero con el gobernador, usted viene. Es funcionario ad honorem del gobernador y tiene una experiencia en el manejo internacional. ¿Cómo cree usted que deberíamos todos manejar nuestra relación con la República Popular China? Siendo China uno de los elementos importantes y que tiene en este momento una caída del crecimiento de las exportaciones fuertes. China en este momento está sufriendo el precio de aislarse de Europa y de nuestras áreas, entre los Estados Unidos particularmente. Pero nosotros, los panameños, tenemos una relación importante con China, dado que ella representa el 15-16% de la carga que pasa por el canal de la República de Panamá. ¿Cómo usted ve esta interacción? Bueno, mira, el tema chino es un tema delicado en estos momentos con los Estados Unidos, que como tú y todo el mundo sabe, atraviesa unas situaciones de cierto roce producido precisamente por,
por ciertos abastos que han limitado la capacidad productiva de ciertas industrias norteamericanas, entre otras, ¿verdad? Y eso es algo que es irreversible. La presencia china no solamente se destaca en Panamá a través del 16% de su carga que pasa a través del canal, que tiene presencia muy fuerte en Nicaragua, en República Dominicana, en Cuba, por mencionar algunas jurisdicciones. Y eso, sin duda alguna, es un elemento que le toca a los cuerpos diplomáticos norteamericanos y chinos, por supuesto, resolver ese impasse. Yo, desde el punto de vista personal, ¿verdad? Yo siento cierta desconfianza, y te confieso, ¿verdad? Cierta desconfianza con tener tan lejos de nuestro territorio tanta manufactura que, sin duda alguna, pudiera ocurrir, como está ocurriendo ahora con el tema de las placas solares, pudiera hasta cierto punto limitar la capacidad de crecimiento de este lado del mundo. Sin embargo, te quiero decir algo que hace muchos años, cuando presidí la Asociación de Industriales, es un sueño que siempre hemos tenido mucho, ¿verdad? Es que yo creo que si las Américas y el Caribe se unieran, pudiéramos ser un competidor muy agresivo para China. Lamentablemente, pues, nuestras jurisdicciones históricamente se han mantenido enfocadas en ellos mismos y no hemos creado una alianza caribeña, centroamericana, suramericana, que nos permita combatir con todas estas jurisdicciones de manufactura económica, como es el caso de China. El tema de China, José, ya no solamente es un tema de manufactura, ya no solamente es un tema de ya es un tema político internacional, y tú y yo sabemos que cuando estos ribetes cogen esas líneas, son complicadas. Pero la pregunta es, gran parte de esa manufactura no ha venido a estos lares, se ha quedado en Vietnam, por un problema que creo que comparten Panamá y Puerto Rico, que es la educación. Sí. Yo tuve la oportunidad de visitar Vietnam, Taiwán, Asia, en este caso Beijing, Shanghai, Nantong, entre otros, ¿verdad? Y sí hay un tema que posiblemente pudiéramos achacar a la educación. Pero también tenemos que no poder olvidar que a 90 centavos la hora es muy difícil competir. Es muy difícil competir y obviamente el aparato chino tiene una base productiva enfocada en no necesariamente costos altos. Me acuerdo en una entrevista que tuve en Beijing con una persona donde le pregunté que por qué ellos soñaban con la manufactura foránea en China, teniendo tanta manufactura interna, y me contestó algo que siempre recordaré, y me dijo, primero, que crea empleos a corto plazo; segundo, que los copiamos y después los replicamos. Claro. Y yo creo que eso es algo que, ¿verdad?, en el mundo en que vivimos, pues no necesariamente me invita a mí a establecer negocios donde la intención es crear empleos a corto plazo, copiar lo que hago y después replicar lo que estoy haciendo. Así que nada, yo creo que el fenómeno chino es un fenómeno que es un fenómeno político, que es un fenómeno que, sin duda alguna, nos obliga a jurisdicciones como Panamá y como Puerto Rico a identificar fortaleza, y que no solamente dependamos, en el caso de Panamá, del canal, de la construcción, y en el caso de Puerto Rico, de la manufactura y de ser un territorio de los Estados Unidos, y sí identifiquemos áreas de oportunidades. De hecho, me acompañan 18 empresarios puertorriqueños que vienen precisamente a reunirse con empresarios panameños para identificar fortalezas entre cada uno de los países y cómo podemos crecer de Panamá a Puerto Rico y entrar al territorio americano, y de Puerto Rico a Panamá entrando a una economía importante como es Centroamérica y Sudamérica. José. Precisamente, Manuel, una de las ventajas que tendría una relación Panamá-Puerto Rico estratégica, hablo de que en esta nueva recomposición del mundo en términos comerciales, ahora sin hablar de los temas militares y políticos, en esta nueva recomposición se ha planteado a los Estados Unidos ahora la necesidad de tener el suministro de semiconductores, de todo lo que sea cerca de ellos, en vez de tenerlos lejos de ellos. Pero para eso se requiere que los Estados Unidos tenga una mejor definición de su política hacia esta región, y se requiere que nosotros, digamos, bilateralmente, en este caso Puerto Rico y Panamá, podamos reforzar en la práctica una relación que produzca un efecto de realidad. O sea, que no, que estamos pensando, no es la posibilidad real,
Los que conocemos Puerto Rico y los que conocemos Panamá sabemos que existe una gran capacidad de poder hacer esa sinergia. Puerto Rico tiene grandes universidades, por ejemplo. Puerto Rico tiene experiencia en esto. Nosotros tenemos un canal, tenemos una capacidad de comunicación de dos grandes masas de agua. Si nosotros hacemos una sinergia, podemos sacar, ¿no crees?, un buen beneficio para ambos. Para que tenga, y nada más cierto que eso, el presidente Biden acaba de presentar el programa CHIPS, ¿verdad?, que es una cantidad muy grande de fondos federales para atraer dentro del marco del nearshoring los semiconductores a territorio de los Estados Unidos. Jurisdicciones como Illinois y Nueva York han invertido billones de dólares para atraer estas industrias, pero todos sabemos que eso demora. Sí. Y una de las condiciones sine qua non para traer estas industrias semiconductores a los Estados Unidos es que se establezcan en territorio de los Estados Unidos. Así que Puerto Rico cualifica para eso. Pero ¿cuál es la limitación de Puerto Rico? Que no tiene la materia prima para trabajar los semiconductores, que se entiende, muchos de ellos es metales preciosos y cobre. Ambos productos en Panamá, aunque conozco que hay ciertas diferencias con el tema minero, pero ambos productos están en Panamá disponibles y Panamá pudiera ser un socio estratégico de Puerto Rico en la creación de compañías de semiconductores, siendo el supply chain que necesita la industria. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo que te puedo poner es que Puerto Rico, a través de sus últimas tres catástrofes, le puedo decir, sí, de María en el 17, los temblores en el 19 y la pandemia en el 2020, recibió y está recibiendo billones de dólares para la reconstrucción. By the way, según hablamos, para el próximo año se estiman unos 51 mil millones de dólares en fondos federales para la reconstrucción de carreteras, energía, agua, puentes, desarrollo económico. En esas cuatro áreas, sobre todo las primeras que te mencioné, las dos o las tres o las cuatro compañías puertorriqueñas no darían abasto para poder construir. Nos reunimos ayer con la Asociación de Constructores de Panamá y le expusimos esta realidad, y sin duda alguna una oportunidad enorme para Panamá, capitalizando la experiencia en la construcción, que obviamente es evidente cuando él llega a la ciudad de Panamá, de esta oportunidad, que sin duda alguna la necesitamos a gritos, no solamente desde el punto de vista de compañía, desde el punto de vista laboral. Necesitamos muchísima mano de obra para poder emprender un proceso de transformación que ya comenzó con la energía y que va a continuar con estas cinco cosas que te acabo de mencionar. Así que otra vez, yo creo que Puerto Rico tiene en este momento algo que ofrecer más allá de una posición estratégica, y sobre todo en este tema de construcción, me parece a mí que es una gran oportunidad para entrar compañías a Puerto Rico, que se asocien con compañías puertorriqueñas, que juntos crezcan y que una vez culmine la reconstrucción de Puerto Rico tengan la capacidad de exportar ese conocimiento a otras jurisdicciones, incluyendo los Estados Unidos. Así que me parece otra vez que hay un refrán muy popular que dice que el maestro aparece cuando el estudiante está listo. Y creo que este es el momento idóneo para que Panamá y Puerto Rico establezcan lazos de cooperación, lazos de trabajo en equipo, de la mano de intereses particulares de empresarios, tanto panameños como puertorriqueños, y crecer una relación que por muchos años ha sido cordial en la música, en la cultura. En la cultura. Pero nos llegó el momento de ser cordial también en el área empresarial, en el área de desarrollo económico, en el área de cooperación, y a eso es una de las intenciones por las cuales el señor gobernador llega hoy a Puerto Rico, va a reunirse con el señor presidente, me imagino que hagan acuerdos bilaterales entre ambos países. Nosotros nos estamos reuniendo con los empresarios panameños y también estaremos firmando el próximo viernes con la Universidad de Panamá un acuerdo de entendimiento entre la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Panamá, pues, como dijo José, porque la educación es medular en el desarrollo tanto panameño como puertorriqueño. Así es, don Manuel Sidre Miranda, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico. Un placer haberle tenido con nosotros esta mañana. Bienvenido a Panamá. Un placer mío, Félix, José, y gracias por la bienvenida. Así me siento desde el primer día que llegué. Así es. Parte de... Muchas gracias. Nos sentimos en casa, en Puerto Rico o en Panamá. Sí, señor. Muchas gracias. Así es.